Okay. Oli. Vale, ahora toca explicar por qué, ¿vale? ¿Por qué la liada? Y es que pasa lo siguiente, Pau. He conseguido meter en Opera GX una extensión que es de Chrome, que es lo que usaba yo antiguamente para las etiquetas, Ella. ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Me siento más cómodo pudiendo gesticular. ¿Qué pasa con eso? Voy a usar esas etiquetas hoy, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, no. He robado sin querer. Cassandra, ve. Buenas noticias. Los encontré. ¿Por qué están cubiertos de sangre? Bueno, los sacerdotes no eran buenos ladrones. Ja, dijiste que lo harías gratis, pero los dos sabemos que era un cuento. Ja, toma, acepta esto. Jaire, anciano. Ja, toma una cosilla que había en las arcas. Nadie la echará de menos. Esperemos que no. O enviarás a otro mercenario a por mí. Adiós, Fokio. Si vuelves a ver a ese perro de Marcos, dile que quieres un salario mínimo. Vale. Esta partida es nueva, así que nivel 16. O sea, por el momento hemos hecho más bien poco, ¿vale? Simplemente hemos hecho Focidal al completo, Megaride al completo. Y hoy haremos Málide y Locride. Si nos da tiempo, pasaremos por Eubea y Estiros. Y así vamos a ir. Esta tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la sutileza no es lo suyo. La verdad que no. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí. Todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? ¿A quién se le ocurriría ponerse esos ropajes? Vale. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, es mi primera vez.
¿Sangre fresca? Muy bien, muy bien. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde ultramar. Formamos una comunidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay bandos. Mencionaste a alguien. A Deimos. ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así muy, muy pronto. Es nuestro líder. Seguro que lo crea así, pero no. Es nuestra arma. Es complicado. Pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada su posición. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue Deimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? Ok. Ahora solo es sangre, pero a saber, Deimos podría exigir nuestras manos después. ¡Vamos, vamos! ¡Haz la ofrenda ya! No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. ¡Qué buena gente! ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada. A no ser que sea incontrolable. ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto, te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina, el arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan inestable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. No estoy muy convencida. Tú, necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atena será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata. Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así, es al padre al que habría que dar caza. Oh, sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Al padre. Al padre. ¿Qué te había dicho? Os equivocáis. Disculpadme un momento. Claro que te escucho, pero te equivocas. Tenemos que dar caza al padre antes. Vamos por aquí. Cartas de él y para el culto. Dioses, esta gente está metida en todos los ajos de la Hélade. Corremos un peligro mayor del que pensaba. Ahora.
Y por aquí. Recomponte, Malaka. Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. ¿Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda? ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga, y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? ¡Puedo hacerlo! ¡Mataré a Phidias! No, no lo quiero. Pues lo vas a querer porque lo digo yo. ¡Que lo cojas! Vale, dámelo. ¡No! ¡No! ¿Más? No, iré a Atenas. Montaré guardia en el templo y lo mataré. Bien, y no vuelvas a hacerme perder el tiempo. Vuelve a fastidiarla así, lo pagarás caro. En dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas como la del Penor. Me gusta mucho la serpiente esta. Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Yo... No. Mi gran guerrero no ha llegado todavía. Compórtate y vigila esa lengua, demente. Ten algo de respeto por el linaje. El Penor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Ah! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. Tú.
Axios. ¿Quién eres? ¡Vete! ¡Tú! ¡Acércate! Ah, bueno. Lo habéis pillado, ¿no? Oh, estás viva. Había mucha gente en el templo, pero no pude ver sus caras. Lo controlan todo, Heródoto. Controlan todo el mundo helénico. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado. Más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto. Es mi hermano. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. ¡Mi lanza! El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermano. Oli. Usó un artefacto para ver mis recuerdos. Cassandra, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el rey del pueblo libre de Atenas. ¿Rey? Atenas no tiene rey. Pericles es un servidor del pueblo y no al revés. ¿Que sirve al pueblo? Tienes razón. Tiene muy poco de rey. Muy bien, ¿y tú? Guarda ¿qué tal? Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. Tú no has estado allí, Heródoto. El culto lo controla todo. Nada puede detenerles. Razón de más para no dar la espalda. Quieren destruir todo el mundo griego con esta guerra. No voy a ser un peón en tu juego, Heródoto. No lo hagas por mí, entonces. Hazlo por tu madre. Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al león de Leónidas en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Se va a generar una situación muy, muy graciosa, ¿vale? Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. Porque... Acaba de decir textualmente, hay que darse brío, ¿eh? Hay que darse brío que... Con
cosmos exige saber los secretos que se va a la mierda todo, ¿eh? Los hombres. Por eso lo sabe. ¿Qué vale una vida sin otras mil que la respalden? Pero ahora con dos cojones, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca. ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dracmas? El caos es nuestra mejor maza. ¿Estás de Imos? El culto no es nada sin mí. Hasta los dioses me temen. Arrodíllate. El combate se acaba. 70 horas de mapa, vamos. Que queda en pie. Sí. Gobernamos. Exacto, ¿ves? Así me gusta que lo hayas pillado, que lo hayas pillado rápido. Mal. Entendí que el culto era mi hogar. El primero que tenemos que liquidar está aquí. ¡Sotera! Pero el mapa así está bien. ¡Sotera y entera! ¡Mátame! Vale. Literal. Acaba con mi sufrimiento. Vale. Pero el caso es ese. Ahora toca el mayor walking simulator que vamos a hacer en mucho tiempo. Haciendo muchas secundarias, eso sí. Pero va a estar gracioso. Va a estar jajas, la verdad. El Valhalla, es verdad. El mío sería Sea Simulator, porque el 90% del tiempo lo vamos a pasar en el mar. A tal punto de que estoy por ir directamente aquí. O sea, estoy a ese punto de decir... A que vengo aquí directamente y pillo el tridente. El padre del sí. Momento, sí, de ladrones. Que no quería robar, coño. A ver, ¿te duele como un mordisco de oso o de ratón? Como tres ratones. No, cuatro. Ah, como un mordisco de cachorro. Ya veo. Ay. ¿Cuándo se irá el dolor? ¿Sabes qué? Tienes que asustarlo. Si ruges como un león, se irá corriendo. Muy bien. Venga, vuelve a casa. Pero total, ¿eh? Tú debes de ser médico. Sí, soy Licaón. Y tú debes de ser una Mistios. ¿Necesitas alguna cura? No. Bueno, depende. Yo también tendré que rugir. A veces no hay mejor medicina que una buena dosis de esperanza. Entonces, ¿no necesitas ninguna cura? Tengo una salud de hierro. Pareces fuerte y preparada. Mis pacientes necesitan medicina de mandrágora. Al sureste de aquí hay un riachuelo donde crecen unas cuantas. ¿No tienes tiempo para ir? Les resultaría demasiado indigesto a los lobos que hay cerca del riachuelo. Te pagaré por las molestias. ¿Sabes tratar con una Mistios? ¿Solo necesitas las mandrágoras? Por ahora. Tráemelas y me encargaré de prepararlas para mis pacientes. Luego ya veremos.
Te traeré esas mandrágoras. ¿Dices que están al sudeste de aquí? Sí, cerca de un riachuelo al nordeste de Cirra. Aún no han florecido, pero sus hojas son de un gris verdoso muy característico. Gracias. Nunca mejor dicho, por hablar. Quiero un caballo. Tu caballo. Le hacía momento. ¡Es nuestro momento! Sí, sí. Hola. Quiero comprobar una cosa. ¿Hay alguna capucha? ¿Hay alguna capucha que... Podría tener uno así, tío. Claro, es que me gustaría tener una capucha así, pero queda como... No queda demasiado bien con la armadura, ¿sabes? Bueno, oye, pues así no queda tan mal. ¿Tenemos alguna armadura? El acero oscuro por ahora me va ganando, ¿eh? De repente, ¿eh?